Así es que... ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó después de la presidencia municipal? ¿Por qué se fue de Quintana Roo? Si te voy a ser honesto, y les voy a ser honesto a todos los que están en favor de vernos y escucharnos, no tenía espacio en el Estado. La relación de... ¿Gobernaba todavía Pedro? Sí, sí, la relación iba a la mitad de su sexenio. Y llegaron juntos, y eran un equipo. Pero esa relación se hizo... Se fragmentó. Oficialmente no se puede entender la historia de Quintana Roo sin hablar de José y David Medina. Para sus amigos, don Pepe y David, no, o Pepe y David. Y de verdad que es muy importante conocer muchos de las anécdotas, de las historias que esperemos compartan nuestro auditorio, don Pepe y David. Y jamás hubo un conflicto. Nunca me cerraron la calle del aeropuerto. Jamás. Y no puedo contar exactamente las palabras. Y lo acompañamos a todos lados, pero terminado lo acompañamos para que se fuera. Sí, eran formas y protocolos que se tenían que cumplir. Pero llegamos a un momento que de repente el gobierno estaba en la ciudad y no sabía. Claro, yo ya me enteraba, yo tenía mis orejas en el aeropuerto. ¿Usted no fue el que hubo la reunión con Hendrix y Mario Villanueva para la reconciliación? No. 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 Ahí no intervino. No, para nada. Y todo dije algo, a Joaquín, dijo, ¿sabes qué? Me voy a ir del Estado. Unos días que se tranquilicen las aguas. Yo quiero participar en esto, prefiero ser cuidadoso, culoso. Porque estaba muy turbio todo, ¿no? Sí. La elección fue muy controvertida. Y la salida de Mario Villanueva también. Fue todo, pero no se había dado todavía. ¿Sabes? Yo la primera pregunta que le haría a Pepe Irabien es: ¿por qué no fue gobernador? Pues porque no se alinearon los astros. De que quería, por supuesto. Quien que participe en la actividad pública, nativo del Estado de Quintana Roo, es algo que... ¿Pero le echa la culpa a los astros? Pues es que todo tiene su momento y su lugar. Auditorio de Relatos de Don Tomás con un servidor Jonathan Estrada. Estamos en Puebla. ¿Quién iba a decir, Don Tomás? Estamos en Puebla. Buenos días, Don Tomás. Buenas tardes a todos. De verdad, hoy es un día especial estar con Don José y David Medina. Don José y David Medina. Uno de los íconos políticos del estado de Quintana Roo y en la ciudad de Puebla. Y ser su invitado acá, en su notaría, en su casa, de verdad, gracias, muchas gracias. Antes de entrar al aire dimos un recorrido por toda su notaría y por su casa, es un museo prácticamente. Por la edad, ¿no dices? todo que, bueno, les vamos a ir pasando algunas imágenes durante el trayecto de esta charla que vamos a tener con don José Gabriel Medina. Lo presento oficialmente. No se puede entender la historia de Quintana Roo sin hablar de José y David Medina. Para sus amigos, don Pepe y David, no, o Pepe y David. Y de verdad que es muy importante conocer muchos de las anécdotas, de las historias que esperemos compartan nuestro auditorio, don Pepe y David. Buenas tardes, don Pepe. Muchas gracias. Bienvenidos a Puebla y a su casa. Gracias por permitir que estemos acá. No, y gracias. Yo antes de iniciar, quiero dar las gracias a los dos por venir, pero en especial al doctor Tomás. Al doctor Tomás, que lo conozco desde hace muchísimos años, aunque no hayamos cruzado palabra por ahí en el 75. Pero yo le he dado algo al doctor Tomás Contreras y yo es algo al que admiro. Lo admiro como persona y es su congruencia. Eso es lo más valioso de una persona. Podemos ser heterogéneos en nuestra forma de pensar, pero es importante ser homogéneos en el servicio.
y eso es lo que nos ha, bueno, que ha logrado que yo en lo personal lo admire y lo respeto. Porque nunca nos sentamos con una copa, ¿no? Yo sé quién es el doctor Tomás Contreras y sé su honestidad, conozco su honestidad, su trayectoria, pero sobre todo admiro su congruencia, que verdad, me da muchísimo gusto que estemos sentados, tener el lujo y el privilegio de estar sentado con una gran persona, ¿verdad? Así como alaban a quienes entrevistan. Yo quiero tomarme esta oportunidad para alabarlo a usted por el trabajo que ha desarrollado en el aspecto médico, en la zona norte del estado principalmente, y por su parte la aportación que ha hecho a la política, porque hace política, no cuentos y tantos chistes que hay ahora, ¿no? Se ganan los puestos hasta en otros lugares y nada más en esta mesa. Pero la verdad es esa, ¿no? Su trabajo político en Quintana Roo ha sido eficiente, ha sido honesto, ha sido vertical. Así es que si yo era priista, usted era del presumo, por ejemplo, eso no tenía que ver. Respecto a la persona, respecto al trabajo, que es muy importante. Y eso yo se lo tengo a usted. Pues el respeto y la admiración es mutua. Pues bueno, después de este preámbulo, de ping-pong, sí, claro. Miren, la verdad es que nosotros no, y lo quiero decir porque vale la pena mencionarlo, nosotros no buscamos alabar a ningún personaje, porque consideramos que las alabanzas son otras cosas, sí. O es otra cosa. Nosotros buscamos el reconocimiento de la gente hacia los personajes que han dejado y han hecho historia en Quintana Roo y por los que nosotros de alguna manera estamos viviendo ahí. Sean buenos o sean malos, eso lo va a juzgar la ciudadanía y nuestros televidentes. Nosotros tratamos de hacerle llegar a personas como usted, fíjese usted nada más, o sea, así como usted vio el relato de don Tomás con don Jesús Martínez Ross, primer gobernador electo de Quintana Roo. Pues bueno, en ese gobierno fue también donde de alguna manera nace políticamente Pepe Gaviria. Sí, por supuesto. Fue el primero director de asuntos jurídicos. Fui el primer, hacía de volada, leo mi... De volada. Mi ridículum. Fui el primer director de asuntos jurídicos, el primer secretario de turismo, el segundo secretario de gobierno. Fui muchos años el único quintanarroense que había sido secretario de gobierno con dos gobernadores diferentes, porque lo tiene en el 79 con don Jesús y en el 99 con Eliseo Hendrix, hasta recientemente que Arturo Contreras ya es el segundo quintanarroense, sí, ¿no? Que es secretario de gobierno con dos gobernadores diferentes, ¿verdad? Y otras cosas que seguí, hablo del estado, fue presidente municipal del municipio turísticamente más importante del país. ¿Sí? Cancún, el Benito Juárez, vaya, y bueno, fue el delegado de Tláhuac. En fin, tiene un currículum muy vasto, del 85, tiene un currículum muy vasto que yo la primera pregunta que le haría a Pepe Iravier es ¿por qué no fue gobernador? Pues porque no se alinearon los astros. De que quería, por supuesto. Quien que participe en la actividad pública, nativo del estado de Quintana Roo, porque me decían siempre decían que era yo poblano. No, yo no soy poblano. Me gusta mucho Puebla porque mis papás se vinieron a vivir cuando yo tenía 7 años, aquí estudié, aquí me formé, pero cuando se convierte en Quintana Roo en estado, y me invita a Liceo Martínez Rosa a reintegrar, no lo dudé. Sea a Quintana Roo. Entonces, ahí hice una trayectoria y cómo no, ambicioné a ser gobernador. Es algo que... ¿Pero le echa la culpa a los astros? Pues es que todo tiene su momento y su lugar. Y hay que encontrarse así, que tienen que cruzar muchos elementos para que se logre lo que uno quiere. Yo lo comentaba hace un rato con el doctor, señor Tomás, ya quise ser muchos puestos, todos los que fui, quise ser y fui.
quise ser gobernador y no fui. Bueno, también cuando deseé y busqué otros puestos y los logré, hubo gente que perdió, por llamarlo de alguna forma, ¿no? No lo fue, fui yo. Bueno, no se puede ser todo en la vida, ¿no? Sin duda. No se puede ser todo en la vida. Y sobre todo, hay muchas razones por las que soy un hombre realizado. Yo no soy un amargado de la política ni de la vida. Porque hay gente que se amarga, que si no logra un puesto, se tiran a llorar o arman un escándalo, o batallan o así. No, yo no. Yo no soy de eso, no soy amargado. Que me hubiera gustado, por supuesto. Te repito, no se puede todo. Y sobre todo, pues, hay muchas cosas con que compensa la vida. Compensa la vida. Compensa muchas cosas. Una es el trabajo y la entrega honesta, el respeto a las personas, que nadie pueda decir, Pepe Iravín me hizo eso, o Pepe Iravín hizo eso para beneficiar a otra persona, perjudicándome a mí. No, de mí pueden decir que soy muy duro, que soy muy enérgico, que a veces se me pasa la mano en dureza, sí, pero por servir, por hacer las cosas adecuadamente, no para robar. Entonces, bueno, pues no se dieron las cosas como yo quería, una o dos veces, y ya, pues no pasa nada, aquí estamos contentos. Hizo campaña con Pedro Joaquín Conde, ¿no? Para gobernador y usted para presidente municipal. Hicimos campaña juntos, pero hicimos una pre-campaña también, y en realidad, desde que era secretario de gobierno, empezamos a vislumbrar la idea de que él fuera gobernador del estado, y trabajamos para eso. Para que pudiera hacerlo. ¿Costó trabajo? Pues sí, porque también había gente con, de valor, de valía. Que, ¿como quién? ¿Quién podría haber hecho la posición? Yo creo que el más cercano pudo haber sido Felipe. Felipe Amado. Sí. Era un buen currículum, era un hombre inteligente. Yo creo que él pudo haber sido el gobierno. ¿Era presidente municipal de entonces Felipe? Era presidente municipal de Alberito Juárez, de Acapón, sí, mi antecesor. Y trabajamos fuerte. En aquella época existía un periodista muy inteligente que sin duda alguna conocieron ustedes, se llamaba Joaquín Paredes. Y Joaquín era como, ¿qué te puedo decir? Mi espadachín. ¿Sí? Y entonces trabajábamos en... No existía la prensa importante, novedades, el diario. Entonces hablase de pasquines, era todo, como se manejaba muchas cosas. Bueno, la Secretaría de Gobierno me dice, ya que te vas a quedar, ¿quieres que cambie algo? ¿Quieres que te quite algún colaborador? ¿Quieres que te cambies cortinas? ¿Cambies? Lo que sea. No, así como está, así se queda. No, ningún cambio. Y seguimos trabajando para que él fuera gobernador. Cuando... se logra la candidatura de Pedro y posteriormente, bueno, sucede algo que con el tiempo lo pude entender de propia voz. El licenciado Martínez, siendo yo secretario de gobierno, el licenciado Martínez Ross quería que el presidente municipal fuera Peirefit. Miguel Peirefit. El que fue procurador con María. Sí. Y y no yo. Y Jorge Marzuca, en lugar de María Cristina Sagri, para Don Blanco. Yo no lo entendía, porque yo soy muy cercano a Don Jesús, muy leal, muy, todo. No lo entendía. ¿Vos fuiste secretario de gobierno? Bueno, sí, pero esa característica que tenía Don Jesús, o que tiene, después me dio la razón, o dio la razón a la vida. No quería, pero sucede algo real. Afortunadamente los actores estamos vivos. Me habla Pedro Joaquín y me dice, oye, Pepe, ¿puedes venir a Cozumel para platicar? Y digo, sí, déjame hablar con el gobernador. Y yo, sí. Entonces le dije a don Chucho, oiga, señor gobernador, señor gobernador, sí, ¿no? Ahora se les dice gobernador. Ahora se les dice mil cosas. Entonces me dice, claro, pues bueno, llévate el avión. Vas si quieres y bueno, yo vengo. Ok, llévate el avión. Me fui a Cozumel, estuve en un hotel, estaba nuevo, era una palapa muy grande.
y me dice, mira, quiero preguntarte qué quieres ser. ¿Tú quieres ser gobernador de Quintana Roo después que tú sí? Después que tú sí. ¿Por dónde quieres llegar? Digo, oye, échame una manita, ¿no? dime, ¿qué opinas? ¿No? Te voy a decir algo que me dijo don Jesús Reyes Herodes. Usted escoja, porque si sale bien, es usted, y si sale mal, es usted. Y te repito lo mismo, yo soy. En ese momento, estaba el boom de la noche súbica, el boom, el impulso, y lo que generaba en imagen, ¿no? Por ahí me ganó el corazón eso. Y dije, bueno, ¿qué quiero ser presidente de Pueblo Cancún? Bueno, voy a hacer todo lo posible. O te puedo decir que sí, voy a hacer todo lo posible. Tú sabes lo que es un cine, pues, otra idea. Pero voy a hacer todo lo posible. Ahí quedamos. Y me fui a Chetumal. Y pasaron unos cuantos días que estaba yo en la oficina, la Secretaría de Gobierno, en el teléfono, me habla el teléfono. Y dices, ya estuvo, bebé. Tú vas a ser el próximo presidente municipal de Benito Juárez. ¿Qué número eres, no? Tres. Es hablado por Gustavo Carvajal. Ahorita Gustavo le va a hablar a Chucho para decir. Dice, palabras sexuales. Está vivo Pedro Joaquín. Me dijo, estoy más contento que cuando me dijeron que iba a ser gobernador. ¿En serio? Esas fueron sus palabras. ¿Y cómo interpretó ese mensaje? Bueno, pues es que éramos del equipo. Claro. El equipo iba adelante, ¿no? Habíamos trabajado por lograr algo. Y eso, ¿usted significó ser creyente que me tenía? Usted se la jugó con Pedro, vaya. Definitivamente. Al grado tal que yo sabía que si no llegaba Pedro me tenía que ir del Estado. Así de sencillo, ¿no? Pero qué paradójico también, ¿no? Porque ¿qué? Llegó Pedro y también se fue del Estado. Claro. Pero bueno, pero ahorita vamos a intentar. En la medida en que don Pepe Garrién nos cuenta, nos damos cuenta de rasgos de su personalidad. En primera, que estamos tratando con un político, y como político es un guerrero. ¿Político o sea, político? Político, político. No un gerente que a veces hace política. No, un político, político, hombre de Estado, y por lo tanto, un guerrero. Y un guerrero que sabe dominar sus niveles de ambición, porque trata de no atropellar a los demás en sus derechos para asumir los mandos. Cosas que se han perdido. Pero esa formación ética le permitía hacer equipo aun cuando tuviese fricciones, contradicciones y roces, ¿sí? Y le permitía tener una salud mental también adecuada porque no se frustraba, ¿no? Así es. En alguna ocasión, para ir terminando con ese tema de don Jesús. Don Jesús para mí, yo nunca le digo Chucho ni Don Chucho. Para mí es Don Jesús, mi maestro y mi amigo. Un día le pregunté, oye, Don Jesús, ¿por qué quería usted que yo fuera presidente, que no fuera yo presidente municipal y quería usted otro candidato? Yo era el sector de gobierno, se supone la gente más cercana con el gobernador, de los más cercanos, ¿verdad? Me dice, ¿sabes? Porque yo tenía otro proyecto para ti. Y lo digo porque don Jesús era, por eso digo, era nuestro maestro. Y como maestro decidía y hacía sus propias estrategias. Que movía sus piezas, cómo iban a quedar, y acá y allá. Y me dijo, no, es que yo quería que tú fueras diputado, líder del Congreso, y de ahí ibas a brincar a ser para senador y de ahí seguramente la gobernatura. Y digo, ¿por qué no me lo dijo? Usted tomó una decisión por mí, claro, tomó una decisión por mí. Si usted me lo hubiera dicho así, pero bueno, lo acepto. Los líderes de ese entonces tejían precisamente, sí, la telaraña, sí, la red.
Y consideraba como el padre a sus hijos. Sí. O sea, sí. Quiero que mi hijo sea abogado, ¿no? Y entonces todo lo tejía en torno a que fuera abogado. Sí. Y los líderes de aquel entonces hacían lo mismo. Sí. Era un proyecto de ti o hacia ti. Sí. Y no te decían, sino te guiaban nada más y te encauzaban hacia esa. ¿Por qué no me lo dijo? Si me lo dice, seguramente me convence. Seguramente. Nunca me lo dijo, así, pero tenía ya sus fichas armadas y yo así, pero aquí se van a mover. Pero era el maestro el que decidía, ¿no? Desafortunadamente en esa ocasión no pudimos coincidir y cambió la historia. Eso cambió la historia. Nunca perdimos la amistad, eso sí. Y con el tiempo, pues más le reconozco, ¿no? El cariño, el afecto, el trabajo que hizo. Ahora, cuando hablan de quién ha sido el mejor gobernador de Quintana Roo, ha habido muy buenos. Pero no es lo mismo ser un gobernador cuando hay camino andado, a ser un gobernador cuando no hay nada. Y se tiene que empezar de los cimientos. Hay un terreno. Órale, haz la casa. Sí, empiécele por los cimientos. Y el que puso los cimientos fue Don Jesús. Mucha gente en el estado sabe quién es. Y a mí me molesta mucho aquellas expresiones de Don Chuchuluco. Don Chuchuluco. Calcomanía, ahí perdiendo una. A mí me dio pena. Yo no me quise preguntar quién le puso ese mote porque me dio pena. No se vale. Pero lo que pasa es que a mí lo que me molesta es que se le pierda el respeto a una persona que no conocieron. Y que es un la mayoría de la gente que vive en Quintana Roo no lo conoce trabajando como gobernador. Claro. Ya le tocó los cimientos. Yo comentaba hace un rato que director de asuntos jurídicos, así, muy pomposo, ¿no? Tengo que compartir escritorio con una secretaria, ¿no? Margarita Perales. Les damos un saludo, ¿no? Si están en el cielo, sea en el cielo o donde esté. Y se paraba Margarita y me sentaba yo. Me separaba y se estaba marcando como director de asuntos jurídicos. Director, no tenía ni lugar donde trabajar. En 1975. Así empezamos. En 1975. En 1975. Oiga, y cuando fue secretario de turismo, ¿había turismo en Quintana Roo? Sí, ya empezaba, ya había. Ya había, pero de hecho, por ejemplo, no asistíamos a ninguna. ¿Tú no me convenció de mi contrario? ¿Qué era? ¿Cuál era el trabajo de hecho, sí, de hecho, tratábamos de promover a través de revistas, a través de periódicos, ¿no? En algunos países. Con sí, porque en aquella época, por ejemplo, quien acaparaba el turismo en el Caribe era Cartagena. Sí, claro. Y en México, Acapulco, pero ya no era Caribe, ya era Pacífico. Sí, exactamente, pero era turismo. Me acuerdo que en una ocasión de reunión de presidentes municipales en el país, que aquí había reuniones de la República, uh-huh, las reuniones de los presidentes municipales del país, y en una mesa estábamos comiendo después de la reunión, ya en forma informal, estaba Joaquín Cisneros, que era, los que recuerdo, el presidente municipal de Tlaxcala, Amin Sadur, que era el presidente del pueblo de Acapulco, Virgilio Cruz Parra, que era el presidente del pueblo de Veracruz, estaba Pascual Bellicia, que era el presidente del pueblo de Centro, la Comisión Villahermosa, en Tabasco. En Tabasco, Pascual, estaba Victoriano, Victoriano Álvarez, que era el presidente del pueblo de Puebla, servidor ahí de Benito Juárez. Entonces estamos en la mesa y a ver, dinos, ¿cuál es la diferencia entre Acapulco y Cancún? Estaba Amin, que era presidente del pueblo de Acapulco. Le digo, Javier, miren, vamos a pensar que México es una casa. Así es una casa, México. Y Cancún, pues es la alberca. Y Acapulco, pues la cisterna. No, ¿para qué lo dije? A mí todo un caballero, tan serio. Y yo no bromeo en ese sentido, pero la verdad es que ya Cancún se calaba. Todas las miradas, todo mundo quería venir a Cancún. Bueno, empezaba así, de alguna manera. Muy, muy. Pero todavía pues, le faltaba mucho por crecer. Ahí, precisamente en mi trienio,
Sí, se realizaron dos eventos que fueron el parteaguas de Cancún. El parteaguas para que se detonara en forma definitiva, ¿no? Iba creciendo, iba a su nivel y seguramente iba a llegar a lo que es. Pero lo que fue definitivo, lo que lo lanzó, proyectó a nivel mundial, pues fueron las dos reuniones que hubo, por supuesto, la que se lleva todas las miradas, de la Norte-Sur. Y la otra reunión, la de Cartagena, de Contadora, que fueron de cuatro países que también hizo, que hizo el Estado de Madrid. La otra la hizo López Portillo, las dos no fueron en mi trienio. Pero sí, cuando se hizo la Norte-Sur, se le invirtió a Cancún lo que tenía pensado invertir como en 20 o 30 años. Pero qué curioso porque... Aprovecho igual. Qué curioso porque esos dos eventos que fueron sumamente importantes a nivel internacional, que lo que de alguna manera despunta a Cancún es y su universo, ¿no? O sea, algo curioso porque cuando se hace el universo ahí... Le da más importancia que eventos tan importantes de esta índole, ¿no? Como de Contador. Dos eventos totalmente diferentes. Totalmente distintos, estamos hablando. Uno de mucha importancia económica y. No, no era la belleza del mundo. Ese era el contraste. Era de los ricos y los pobres del mundo. Ese era el norte-sur. Los países más ricos y los países más pobres. En aquella época, Bangladesh era el país más pobre del mundo. Ahora lo es Haití. Ha ido cambiando el mapa mundial, ¿verdad? Como la geografía se ha ido modificando. Los países ya no son los mismos. Pero no había la Unión Soviética, no existe Yugoslavia, en fin. Y fue lo que proyectó, se leyó, ¿no? Y se escuchó y se vieron imágenes de Cancún inéditas y en países que ni sabíamos que existían. Sí. Como pasó con Contadora, pues la hija Contadora, pues yo ni idea tenía, está aquí. Digamos que fue muy cerca, en Ecuador, ¿no? Ni sabía que existía hasta que se hizo la reunión de Contadora. Entonces, lo que les ha de haber pasado en China, o hablando de Bangladesh, o la India, que vino doña Indira Gandhi, o en Tanzania, ahí donde estaba Julius Nyerere, el gran prohombre de África. Entonces, cuando se ve, dice, caray, ¿qué es esto? Sin duda. ¿Qué es esto? Yo he escuchado personas que dicen, después de ver Cancún, ya nada me gusta. Sí, es cierto. Si usted escucha ruiditos, es natural, recuerda que estamos en una casa. No se preocupe. Yendo, ¿no? Pero, a ver, ¿cómo en esa época en donde don Pepe Irabien era joven, muy joven, y él ya era presidente municipal de Benito Juárez, era un cuadro que se iba preparando políticamente y le toca ser presidente de un escenario geopolítico en donde tienes la oportunidad de tratar gente de todas partes y no en un ambiente no en un afán turístico, sino en un afán de multilateralismo, claro. De relación geopolítica, y eso hace formar a los cuatro. Y fueron dos, propiamente, porque en agosto, la reunión no fue en octubre, 81, en agosto fue la reunión de los cancilleres, de las relaciones exteriores o de los países, para organizar el programa de octubre. Así es que... ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó después de la presidencia municipal? ¿Por qué se fue de Quintana Roo? Si te voy a ser honesto, y si les voy a ser honesto a todos que están en favor de vernos y escucharnos, no tenía espacio en el Estado. La relación de... ¿Gobernaba Pedro? Sí, iba a la mitad de su sexenio. Y llegaron juntos, eran un equipo. Pero esa relación se hizo, se fragmentó, desafortunadamente, porque yo a su familia, a doña Miguelina, a don Nacín, pues quise mucho. Estoy chévere por teléfono a don Nacín, porque yo hablaba con él constantemente y lo oía medio quebrado. Me fui a Cozumel y fui a despedir de él, porque yo sabía que me estaba despidiendo de él, ¿verdad? Sí, a los 15 días se murió. Y
A pesar de ese cariño que nos deja. ¿Qué fue lo que provoca la ruptura? Los chismes de Palacio y unas cosas que uno también participa y coopera. Porque yo en mi trienio me divorcié y eso no es muy bien visto. Y en un pueblito, pues, es el escándalo del pueblo, ¿no? Pues, el alcalde se divorcia. Y entonces, pues eso, dice Pedro, dice, qué bárbaro, eres ave de tempestades. Pues sí, eso me tocó, ¿verdad? Y sí, bueno, yo tengo que decir en mi defensa, de que en mi administración nunca hubo un conflicto entre las organizaciones obreras, campesinas. Jamás hubo un conflicto. No sé si ustedes se acuerdan que estaba la llena de las calles de cobijeros, que eran vendedores ambulantes, y era un conflicto permanente sacar a los vendedores de las playas y llegar a Acapulco. Bueno, fue una serie de anécdotas bellísimas, pero al final tuve que negociar con CTM y Croc para que se salieran de la calle. Bueno, decir los espacios que tienen ahora con sus empariar, son lugares de un gran valor ahora, ¿verdad? Pero lo importante era resolver un problema, y se resolvió. Jamás, además, nunca, con Salvador, Nereo, él era, y jamás hubo un conflicto, nunca. Y después Nereo, nunca me cerraron la calle del aeropuerto. Jamás. Y no puedo contar exactamente las palabras, pero en una ocasión, por un conflicto de tránsito, tomaron las instalaciones de los taxistas de tránsito. Uh-huh. Y estaba el negro, pues, y estaba la claca. Entonces los mandé llamar, y entonces dije a la claca, pasa, pasa, ahorita, bonita, paisano. Le digo, además decía el paisano, que es de Veracruz, era de Veracruz, se pasa, canse, pero decía el paisano. Y le dije unas cuantas palabras altisonantes a la calaca. Y dije que era la última vez que lo permitía. La última vez que lo permitía. Porque la próxima voy yo personalmente. Usando. La calaca le pide un lenguaje. Para que lo sepan tanto ahorita. Un lenguaje que hasta en Alvarado me lo pidiera. Y esa es la verdad, que mire que no es mentira. No es mentira. Soy de mano muy pesada. Entonces jamás tuve conflicto que cerraran el aeropuerto, el camino, nunca. Tratamos de que hubiera orden, de que hubiera. Teníamos contacto con la comunidad. No teníamos dinero. Pero a la gente en muchas ocasiones, solo con escucharlas, se sienten los problemas. Entienden, pero claro. Nadie da lo que no tiene. Yo fui el último presidente pobre. Claro. Sí, ¿por qué? Porque la siguiente administración cobraron el predial. Uh-huh. O sea, no cobraba predial. No. El ayuntamiento cuando. Vivía de milagro, hombre. Pedía prestado para pagar la nómina. De ese tamaño era el conflicto que tenía con el gobernador. Ni siquiera me mandaba el dinero a tiempo, tenía la nómina. No, había que vivirlo, pasar. ¿Y el pleito fue irreconciliable? No, somos amigos ahora. Sí. Sí. Hizo favor de invitar a la boda de su hija, que era muy poca gente de Chicago. Muchos gobernadores no estuvieron ahí. Y tengo buena razón. Yo creo que nos ayudó mucho la cercanía de mi cariño y el cariño que me tenía su papá. Yo creo que eso permitió su amistad. Al grado tal que cuando se muere don Nací, me habla Pedro y me dice, ya se nos fue Pepe. No estoy diciendo nada y mentira, porque ahí está Pedro, está viendo. Dice, ya se nos fue. Y yo sí, caray. O sea, el cariño y la cercanía que tenía con su padre, ¿no? Una persona muy linda, muy generosa. Y ya, te lo una relación tersa. Ya, ¿por qué no? Pero no, ¿por qué no? No, ya políticamente, ¿por qué? Pero en ese momento,
de ejercer un puesto ejecutivo como presidente municipal implicaba una relación muy difícil con el gobernador, porque te tiene totalmente dominado, no tienes independencia. ¿Y para dónde moverse? ¿No? ¿Y para dónde moverse? Es más, cuidado que vaya a soñar mal de ti, o sea, cuidado, porque es el dominio total. Sí, es. Ya después vino un momento en donde el ambiente municipal tuvo más autonomía, la gente allá colaborando. Si tiene lana, tú no tienes autonomía. No, son momentos tensos, ¿sí? Porque dependía totalmente de la voluntad del gobernador, que se amanecía de buenas, se bajaba con el pie derecho, se bajaba con el pie izquierdo. Llegamos a cierta tensión. Entonces, ustedes no se acuerden, pero cuando llegaba el gobernador a Cancún, estábamos en el aeropuerto esperándolo. Y lo acompañamos a todos lados, pero terminamos, lo acompañamos para que se fuera. Sí, eran formas y protocolos que se tenían que cumplir. Pero llegaba un momento que de repente el gobernador estaba en la ciudad y no salía. Claro, yo ya me enteraba, yo tenía mis orejas en el aeropuerto. Sí, ¿no? ¿Quién llegó y quién salió? Un día me dijeron, oiga, llegó Jesús Carlos González. Sí, aquí está Jesús Carlos González. Sabía dónde estaba, en su departamento allá en el IVA. Ahí tenía su departamento, que era de los dueños del IVA. Ahí estaba la suite Toluca, la suite Guillermosa, y estaba mal cutillo como gobernador y era copropietario. Entonces me dijeron, y bueno, una canasta de lo que se acostumbraba, mantequilla, galletas, apleto, queso de bola, queso de bola, de resto. Y ya me habló el profesor y lo fui a saludar, me puso una copa a su suite, le saqué ahí, sin pedir, él me lo dio. Necesita, miren, tenemos en la bodega del departamento federal una cantidad de material, postes de alumbrado, fuentes, y me lo suficiente. Le voy a decir a Manuel, que era Manuel Gurría Ordóñez, su secretario de gobierno, digo, es amigo mío, sabe a Manuel. Yo le voy a dar instrucciones para que mande una persona a los almacenes y escoja lo que quiere. ¿No? Entonces, pero yo tenía ahí en el aeropuerto una persona que me avisaba quién llegaba. Entonces yo sabía que llegaba el gobernador y no me avisaba. Se siente feo. Se siente feo cuando la costumbre era otra. Claro. Pues que era tensión. Mucha tensión. Sí, mucha tensión. Y habrá que también recordar que en ese momento. En ese momento histórico, el presidente municipal de Cancún se convertía ipso facto, ¿sí?, en posible gobernador y por lo tanto en adversario del gobernador en turno. Había que el gobernador trataba de controlar esa imagen. Yo, con el licenciado, el único presidente que nunca traté fue con Carlos Salinas. Aun cuando en privado sí. Porque los jueves jugaban tenis en la cancha de la casa de Don Ramón. Jugaban Paco Rojas, Emilio Gamboa, Carlos Salinas y Ramón Aguirre. Y ahí comían. Entonces yo iba a su casa, tenía relación familiar, entonces llegaba, los saludaba, todos los fines de año, los líderes del departamento federal, iba Carlos Salinas de Volcari, Paco Rojas, los mismos, el grupito, eran muy amigos, ¿no? Sin embargo, usted se habla de la historia, de las circunstancias, cómo se dieron, cómo le arrebatan el triunfo de Guanajuato a Don Ramón por negociar la quema de boletas y un montón de cosas que se tuvieron que negociar, ¿no? Entregar a cada uno tenía presencia la gobernatura, porque eran ni Don Ramón ni Vox, eran los que habían competido. Sí. Y se lo dan a Carlos Plasencia, Medina Plasencia, a él. Lo dieron después la Lotería Nacional, pero ya no hubo espacio, o sea, me sentí como era yo del grupo de Don Ramón, pues como marginal, y dije, pues yo, pues casi como de rogar, pues tampoco, ¿no? Y estaba yo en su casa en México, y me habla Pedro Joaquín, me dice, ¿qué haces, Pepe?
pues aquí sentado esperando que alguien se acuerde que existo. Pues sí, porque otra cosa que me pasa, entro a la... Bueno, después de perder el décimo distrito, me invita Joaquín Kendrick a ser secretario de gobierno, y me habla Pedro Joaquín, me dice, oye, ¿es candidato a diputado por el décimo distrito? Sí, dice, me dice Pedro, mira, perdiendo ganaste, tienes el segundo puesto más importante del estado. Entonces, ese comentario. Entonces me habla Pedro por teléfono y me dice, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? Dije, pues nada, aquí en la casa, esperando que algún amigo se acuerde que existo. Te lo digo, Pedro, para que me entiendas, Pablo, por lo menos. Y o te digo, Pablo, para que me entiendas, Pedro. Déjame, voy a hablar. ¿Te gustaría ser delegado del sector popular en la popular? Sí, cómo no, mucho gusto. Entonces, me consigue una cita con Silvia Hernández. ¿Cómo no? Y entonces Silvia, muy Pepe, ¿cómo estás? Hasta el otro. Ya sabemos, tratado con el sector gobierno. Y ya platicando, y me dice, te voy a pedir un favor, quiero que seas delegado en Querétaro. Y te digo en Querétaro porque es mi tierra, me dice ella. Y quiero una labor, un trabajo especial. Quiero que me digas si puedo o no ser gobernadora de Querétaro. Qué responsabilidad, ¿no? He tenido algunos amigos influyentes de Querétaro, a los que acudí inmediatamente, y estuve como 4 o 5 meses en Querétaro, más o menos, trabajando, auscultando, viendo cómo estaba la situación, y regresé para darle parte del resultado de mi auscultación, y le digo, mira, Silvia, si no se llevan a Fernando Ortiz Arana a un puesto en el gobierno de la federal, él va a ser el próximo gobernador. Todo el mundo habla de Fernando Ortiz Arana. Así lo ves, digo, sí. Así lo veo, así lo siento. Mi opinión, ustedes otras. Fernando Ortiz Arana era... Hay muchas cosas. Pero en ese entonces era... No sé si estaba en la asamblea. Creo que fue el primer coordinador de la Asamblea Legislativa. Yo a Fernando lo conocí cuando él era secretario de gobierno de Querétaro y yo era secretario de gobierno de Quintana Roo, la primera vez. Es que éramos amigos, Fernando. Pero no era lo que me ganaba, sino realmente era lo que yo escuchaba. Pero sucede algo increíble. Se pelean entre hermanos. Si le atraviesa a su hermano Pepe, que es de esos, Fernando Terzo, y el otro un bronco, y se pelean de tal forma que ninguno de los dos llega. Creo que beneficiaron a Mariana para esa cosa. No llega. Pero bueno, eso me hace. Entonces, la cercanía con Silvia, me vuelve. Ah, me dice. Le digo, ¿sabes qué? Ya terminé en la labor. ¿Dónde te quieres ir? Y bueno, yo soy de Puebla. Ese que. De Puebla, de conozco a Puebla. Conozco bien Puebla, Quintana Roo no era conveniente, pero conozco bien Puebla. El secretario general del gobierno de Puebla era mi compañero de la universidad. ¿Quién estaba como gobernador en Quintana Roo? En Quintana Roo estaba Miguel. Miguel, bueno. Pero sí, estaba Miguel. Y en Quintana, y en Puebla estaba Mariano Piña Olaya. Y el secretario de gobierno era mi compañero de la universidad de Puebla. Héctor Jiménez. Así que dijimos, pues, que mejor lugar, sector gobierno, que tengo que tratar con mis compañeros a todo. Y me vine para Puebla. Y pues no resultó lo que esperaba. Y Mariano no gobernaba, gobernaba don Alberto Jiménez Morales. Y Mariano, en alguna ocasión, no solo lo vi el día que llegué, bueno, pero siguió. Y no lo volví a ver nunca. Así, nunca es nunca. ¿Sí? Entonces,
viene Silvia a un evento estatal del sector popular, estamos ella, que era el líder del sector en Puebla, y yo esperando en la puerta del lugar del evento, y saludo a mí, de Rosa Silvia, y me ve a mí y me dice: ¡qué milagro, delegado! ¿Qué pasó, el fundador? Y estás en el presidio sentados juntos, y le digo: ¿qué tal si no te tengo informada de todo lo que nunca me ha recibido, que no se puede trabajar aquí? ¿Qué tal si no te informamos? Pues es un vago, no sé nada, no, no te preocupes, Pepe, ya lo conozco. Ahora que terminan unos días, venme a ver. Y a los días lo fui a ver, y me dijo: quiero que seas secretario general adjunto del sector popular. Y ya está. Pues sí, con mucho gusto. Pero sucede un evento que no tenía calculado. Y es que mi esposa se embaraza y tiene cuartito. Y estábamos en México, su familia es de Puebla. Y él, con el primer hijo, estuve bastante alejado de Puebla. Ese trabajo que teníamos, colección de hierros, y le voy a decir que me bajaba del caballo, del camión. ¿Pero cómo? ¿Por qué, Pepe? No, tú eres mi candidato para ser senador. Eres el candidato del sector. Pues sí, Silvia, pero tomé la decisión y creo que es lo más conveniente, familiarmente hablando. No, pues toma, me bajé del camión. Y dije: bueno, voy a estar ahí un tiempecito ayudando a mi exesposa con los niños. Así estuve, pues, con los niños, dos, que éramos uno, que iba a entrar a secundaria, y le dije: yo creo que es un buen momento para mandarlo a estudiar fuera del país, ¿no? Es una buena oportunidad, y te puedas dedicar más tiempo a los chicos. Así es que mandamos a mi hijo a estudiar al extranjero, y me dediqué mucho a mis hijos, pero yo veía el clima de la Ciudad de México enrarecido, feo. Y dije: ¿sabes qué? Yo creo que ahorita que se fue José Fernando a Estados Unidos es un buen momento para irnos a otro lado de México. Vamos a salir de la Ciudad de México. Muy cierto. Obviamente que pierdas. Fui candidato plurinominal en la primera circunscripción, que tuve la maravillosa oportunidad de compartir con Desen Estroza, con Jaime Sabines, Arturo Bernardo Tabasco y Arturo Núñez Jiménez, con el sobrino de don Teodoro Chavarría, ¿cómo se llama? Tengo mala memoria, Chavarría. Él se nos pidió, don Jorge de la Vega, que no fuéramos pasivos, sino que participáramos, que hiciéramos algo. Se encargaron especialmente asistir a grupos, clubes, de servicio, universidades, a dialogar. No fuéramos unos plurinominales aislados. Sí. ¿Cómo? Don Tomás, una maravilla. ¿Cómo en Quintana Roo se piensa que el único, quizás, personaje de la política de Quintana Roo que ha trascendido fronteras, que ha tenido cargos nacionales aparte de Pedro Joaquín? O sea, no sabía de muchos. Y ahora con esta historia sabemos que Pepe Gavir tiene una formación integral, nacional, con relaciones sólidas. Don Jorge de la Vega domingo nos invitaba a comer allá al Ejecutivo Nacional, donde había presupuesto para hacer comida, seguramente. Y iba Patricio Chirinos, que era que coordinaba acción electoral, y su segundo era Fidel Herrera. Entonces, a ver, Patricio, decía Don Jorge,
Carmen Patricio. No, sí, los plurinominales, ¿eh? Los que mencioné. Uh-huh. Y será Patricio. ¿Qué opinas? ¿Cómo ven lo de las elecciones? No, bien, a ver, Chile. Así es. Ya llegaron bien. Pues vamos a. O sea, que estamos usando de esta forma. Aquí en esta circunscripción han llegado normalmente 13. 13 al presentado, ¿verdad? La situación. Dice, pero a ver, yo tengo noticias encontradas. No lo veo tan optimista. Dice don Jorge. No, pero de todas maneras, aunque lo más que podamos bajar es a 10. Dije, pues yo por mí que baje hasta 6. Me toca de todas maneras. Y don Jorge siempre fue escéptico a sus números alegres que le presentaba Fidel. Patricio Chirino, no, pero sí era Fidel. Y bueno, tan cierto estaba don Jorge de la Vega Domínguez que le llegaron 4. Hasta 4, ¿no? Luz la luz para la cuarta. Es que ni Arturo, ni yo, ni. Nos quedamos a jugar. Entonces, esos defectos que se tienen, no sé si en otros partidos también, pero desde el principio, es, ya acabó la elección, perdiste, no perdimos. Grave, ¿no? Oye, hicimos una lucha, no se llegó, pero hay espacio para todos. Claro. ¿Hay espacio para todo? Ah, ni quien te hable por teléfono. Bueno, cuando me habló Pedro y todo el sector popular que ya les comenté, pues bueno, Puebla, y realmente viví tranquilo, a gusto. Yo aquí estudié en la universidad, tengo muchos amigos. Y hasta que, bueno, con Salinas, pues ni que nos volteara a ver, ¿verdad? Era yo de otro grupo totalmente. Y entonces en una reunión en México coincido con Mario León y él dice, ¿qué haces aquí? Pues es que me ha invitado, lo mismo, ¿no? Claro. ¿Qué va a hacer? ¿No te invitan? No, muy amable, muy generoso, mi amigo Mario Villanueva, me invitó a regresar a trabajar a Quintana Roo. Así fue como regresé a trabajar en Quintana Roo. Y para eso les quiero contar una historia. ¿Por qué soy secretario de gobierno con Hendrix? Estaba yo de delegado del departamento del Distrito Federal y el coronel Ricardo Nettelmeyer, que era el director jurídico del Estado Mayor Presidencial. Mi subdelegado administrativo era en Chiapas, que Ricardo también. Entonces me dice, oye, mi subdelegado me invita. Pero bueno, me dice, invitamos al coronel, te quiere conocer, nos invitamos a ir a bien, que teníamos en México, en San Ángel. Ya comimos y comimos, me dice, oye, tengo trabajando conmigo una gente de Chetumal. ¿Así? ¿Quién? Ernesto Félix. Ah, mira, ¿lo conoces? No. ¿Eso a él? No, cuando quiero. Su familia, yo era delegado. Ah, cuando era delegado. Sí, y digo, pero su familia, sí, todos los jefes son conocidos. Todos somos de Chetumal, aunque personalmente pues, no lo conozco. Pero me gustaría conocer, ¿qué día lo invito? Total, lo invitó a comer, y así lo conocí. Sí, él comentó algo al respecto. Ah, Joaquín, así lo conocí. Y estaba en esa posibilidad de ser honorable. Digo, oye, ¿te gustaría regresar a Quintana Roo? Claro, me dice, me gustaría mucho. Bueno, no sé si se me hace, pero si se me hace, te vas conmigo. Así es que pasaron los años, pues, me obliga casi moralmente a aceptar ser candidato. Digo, oye, ¿cuándo es la asamblea? Mañana. Oye, yo estoy en Puebla, ¿qué es de noche?
¿No puedo llegar? ¿No hay avión? No. Hay un avión que está esperando en Toluca. ¿Cómo? Sí. Un avión que va a esperar en Toluca para traerte y llegar a la asamblea. ¿Qué hago? Otra anécdota, se muere la mamá de mi ex-suegro. En ese momento, en esa noche. Pues me voy. Y entonces, pues mi esposa, ¿no? Y su esposa, ¿qué? Lo prometiste, ¿ve? Habla con mi papá, ¿no? Pues ya. No hay nada que hacer. Ya le hablé a mi suegro, discúlpeme, pero no te preocupes. ¿Cómo ya estaba grande? Y así me fui a Toluca. Le hablé a mi hermano que vive en México. Oye, ¿tienes chofer de México? Me dice, pues lo necesito así. No. Pero usted no fue el que fraguó la reunión con Hendrix y Mario Villanueva para la reconciliación. No. Ahí no intervino. No, para nada. Y de hecho me sorprendió que lo haya invitado. Que Mario haya invitado a Joaquín. Sí, todos nos sorprendimos de ganarlo. Sí. Voy a Toluca, me voy para allá. Obligaron, porque yo no pensaba eso. No había hecho nada para ser diputado. Y sabemos que hay que trabajar para lograr un espacio. ¿Sí? Es aquellos tiempos del dedo y ese favor, que es de trabajar. No, casi se acabó. Y todavía hay unos dedos por ahí. Y bueno, cuando pasa lo del décimo. ¿Sientes que te perdiste legítimamente? Por ese desarraigo. Obviamente que eso era importante, ¿no? No haber hecho nada para hacer. Y digamos que por tu linda cara, ¿verdad? Y porque fuiste alcalde 10 años antes, pues no puede ser, hermano. Ya, el panorama político y las personas que habitaban en el lugar eran otros, que no me conocían para nada. En aquel entonces, el gobernador tenía la facultad de poner y imponer. No. Los gobernadores, bueno, tenía demasiados problemas como para andarse preocupando por eso. Tenía que cuidar más bien su salida y ya. No. Lo que vive uno, que dice Rosián, que con su pan se lo coman. Fuiste secretario de gobierno 1999-2001. O sea, dos años, menos de dos años casi. Dos años. Digo, sí. Porque entraste al abril del 99. Y ese año de enero. Sí. En enero de. Un poquito menos de dos años, casi dos años. Uh-huh. Y. Pero salió muy bien, lo platicaba el doctor. Pero te voy a decir, terminan las elecciones. Entonces, nos invita el gobernador electo a un desayuno a los que. Joaquín Gómez Díaz. A los que habíamos perdido. Dice, va a haber tiempo, va a haber espacio para todos, no se preocupen, fue muy amable. Y a mí me empezaron a buscar para que hiciera yo cosas, ¿no? Ya sabes, una entrevista. Sí. Muy incómodas, comprometedoras. Y todo dije a Joaquín, me dijo, ¿sabes qué? Me voy a ir del Estado unos días, que se tranquilicen las aguas. Yo no quiero estar participando en esto, pero quiero ser cuidadoso, culoso. Porque estaba muy turbio todo, ¿no? Sí. La elección fue muy ríspida, muy controvertida. Muy controvertida. Y la salida de Mario Villanueva también. Fue todo, pero no se había dado todavía. Estamos no. Candidato electo. Pero no le digo, me voy unos días. Te pido un favor, déjala, coronel, potente coronel, tus datos. No te pierdas, sí, por favor. No te pierdas, por favor. Estamos pendientes. En fin, no sé dónde, pero me fui como 15 días. Ya regresé, tranquilo, me reporté, ya estoy acá, perfecto. Y de repente un día me habla por teléfono. ¿Qué pasó, Pepe? ¿Cómo estás? Bien, aquí. Oye, ¿me puedes leer más tardecito? Sí, ¿cómo no? ¿Dónde estás? Y dice, estoy en Chetumal, y caray, yo estoy en Cancún, pero ¿a qué hora? A las 7 de la noche. Ahí estoy, trabajaba conmigo el teniente Aguilar. Y le dije, pues vámonos ahorita a Chetumal. Y comemos algo en el camino. Ya llegué a las 7. Mira, te estaban esperando, me pasaron.
al segundo nivel. Rayendo y me dice un edificio en el bulevar, ¿no? En el bulevar Reyendo, que era de un constructor, no recuerdo su nombre. Y me dice, Pepe, tú cuando nos conocimos fuiste muy generoso conmigo, me ofreciste regresar al Estado si así se te concedía la oportunidad de ser gobernador, lo lograbas, y yo quiero devolverte esa generosidad que tuviste conmigo, quiero devolverte eso que hiciste conmigo. Quiero que seas secretario del gobierno. Empiezo a reír, pero a reír, de que no podía controlar, porque yo venía diciendo, ¿qué va a querer que yo colabore en el secretario del turismo? No se me antoja. ¿Alguna secretaria de economía? ¿Alguna cosa así? No tengo idea. Y me ofrece la secretaría de gobierno, pues cuando pues nunca había sido un secretario de gobierno otra vez, ¿verdad? Nunca había habido dos secretarios de gobierno de diferentes gobernadores. No, pero el perfil lo tenía. Entonces, sí, bueno, me empecé a reír, ¿qué te ríes? Y pues es que lo que menos esperaba. Pero pues con mucho gusto, ¿no? Adelante, confío en ti, esto, y por eso llegué a la Secretaría General de Gobierno con mucho ánimo. La verdad es que el gobernador conmigo fue amable, correcto, decente. Su esposa, doña María, lejos de la gente que decía que se metía, se entrometía, conmigo fue una dama, la verdad. ¿Nunca se entrometió? No, nunca. Muy amable. ¿Hubo choque con alguno de los cercanos al gobernador Gertz? ¿Asesor o algo? No me consta ninguno. No, con usted. ¿Ah, yo? Que hayan querido. Sí, cómo no. Era. Porque era voz populi. Era algo que me desgastó. Y no soy indiscreto. Y también está vivo la persona a la que voy a mencionar. Yo renuncié a la Secretaría de Gobierno. A mí no me renunciaron. Yo le pedí al gobernador que buscara a otra persona porque yo ya estaba desgastado totalmente y ya no podía ser interlocutor. Ya no tenía la capacidad. ¿Pero por qué? Pues las circunstancias no fueron las adecuadas para que pudiera funcionar como secretario de gobierno auténtico. Había muchas manos metidas. Entonces, mejor no. ¿Hasta dónde vamos de la plática? ¿Puedo empezar a sacar alguna conclusión? Claro. La primera es de que todos tenemos una imagen de Pepe Irabien político ortodoxo, ¿no? Sí. Y cuando lo oyes hablar, es el más heterodoxo que puedas conocer, muy sensible y, contrario a lo que muchos piensan, su familia iba por delante. Sí. Y tomaba decisiones que lo afectaban en sus posiciones políticas por su familia. Esto es muy importante, o sea, él le daba un valor al oficio y un valor a la familia. Y eso lo hacía, sí, y él era un heterodoxo, hacía, y no me quiere, adiós. O sea, esto no me interesa, ya. O sea, en ese momento, en esas circunstancias, cuando el gobernador decía, ¿qué te parece? ¿Te vas de secretario de esto? ¿Y cómo decirle que no al señor gobernador? Él sí era de los que decían, no, señor gobernador, no me interesa. Entonces, él es un guerrero con personalidad propia, ¿no? Y explica toda su carrera. O sea, ¿por qué no llegaste? Porque hiciste camino propio. O sea, pues si hubieses hecho el camino que todos seguían, a lo mejor tenías más un claro, camino. Claro. Pero sí, porque en Quintana Roo yo recuerdo perfectamente esa época, la de Joaquín Gélez Díaz. En Quintana Roo se decía, no, es que toda la responsabilidad política y administrativa incluso recae en el secretario de gobierno que pira bien. Para los que obviamente veían desde un enfoque positivo el por qué tú salías al frente de todo. Perdón que te quité, ¿no? Para otros,
No, no, Pepe Irán quiere ser el vicegobernador y quiere hacer y gobernar Quintana Roo como si él hubiera ganado, para otros, para los que quizás no veían con buenos ojos la actitud, ¿no? ¿Cuál era la realidad? Porque incluso nosotros, yo me acuerdo perfectamente, yo empecé con el grupo Contrapunto en esa época, para nosotros existía un vacío de poder que se hizo más grande incluso cuando Pepe Iravid deja la Secretaría de Gobierno. ¿Cuál era la realidad? Ay, que te lo cuenten mis nietos. No se vale, si no, digo, se vale, no, si no se puede contestar eso, se vale. Hay cosas que, si lleva uno a la tumba, claro, ¿no? No porque me justifique. La realidad está a la vista. Mira, yo tengo muchos defectos, pues si no, no sería humano. Soy de mano pesada. Mis colaboradores lo saben. Soy demasiado exigente. Yo tenía 5 subsecretarios y nos dividíamos para que cada uno nos tocara un fin de semana completo en la Secretaría de Gobierno. Y entonces cuando yo salgo y veo que el secretario de gobierno, no me acuerdo quién es sus nombres, pero estaba en Cancún con el gobernador, yo no salía, yo estaba sábados y domingos, yo tenía la secretaria, que trabajaba sábados, domingos y días festivos. Ese era su único trabajo que tenía. Y días festivos era la madre, o el fin de año, o el 24 de diciembre, lo que sea. Ese era su único trabajo que tenía. Nunca dejaba la Secretaría de Gobierno. Nunca había un vacío en la Secretaría de Gobierno, en mi época. Y ahora veo que no, el Secretario de Gobierno con el gobernador. ¿Y dónde la Secretaría de Gobierno está? ¿Quién trabaja? ¿Quién está al frente? Y el problema es cuando enfrentas un problema con una instrucción y se realiza con otra instrucción. Un claro. Cambio de instrucción sin que el secretario lo supiera. ¿Eso qué hace? Pues te desgasta. Pues con el procurador y varias manos metidas en donde no. Y otra cosa, y eso lo afirmo y lo reafirmo, y a ver quién dice lo contrario, entonces estamos en público. Claro. Podrán de mí decir lo sea, y perdón que use esa palabra, pero rátano. Y lo he dicho en una ocasión, me invitaron a una charla de con los 50 años de Cancún. Lo he dicho mil veces. Yo no tengo un metro en los 800 kilómetros de la costa de mi tierra, ni un metro en la orilla de la laguna de Bacalar, donde yo viví mis 3 primeros años de vida. La Casa de la Cultura de Bacalar era la casa de mi abuelo. Y ¿la Casa de la Cultura o la Casa del Escritor? La Casa de la Cultura de Bacalar, está en el centro. Era la casa de mi abuelo, que viví 3 años, mis 3 primeros años. Entonces, no, en Tláhuac, por ejemplo, yo sabía que iba a abrir avenidas. Tuve mucho apoyo del jefe del Departamento Federal, que daba dinero para hacer obra, necesitaba obra. Esa delegación estaba muy atrasada. ¿Qué metimos dinero? Jamás dije, oye, voy a abrir una bulevar acá, compren terrenos que por ahí vamos a pasar. No, doctor. Yo tengo la conciencia tranquila. No tengo nada en Quintana Roo. Después de ser secretario de gobierno. Oye, no tengo nada. No hay una cosa que de alguien que diga, no, es dueño de un edificio, se lo hizo y los puso su notaría. Y hay muchos que tienen, son terratenientes. Perdóname. Yo conocí a muchos que llegaron con sus bolsitas de plástico y venían a su ropa. Sí, yo sí hago claro y fuerte. ¿Por qué? Porque para tener la lengua larga y tener la cola corta. Oye. Y que me digan, que me señalen lo contrario. Por eso voy, y ando solo, y ando tranquilo, y la gente, la verdad, se me conoce, me quieren, y conservo mis amigos, los conservo, y conservo, creo, ese respeto. Y bueno, una vez me dedicó Pedro Joaquín una canción en una reunión que hizo en México, y fuimos a comer. Y había un lugar con mariachis, era un grupo grande. A ver, una canción para aquí, para Pepe. Me dedicó, no soy monedita de oro.
No, pues muy bien, ¿no? Eso nos queda muchas. Es una lectura política. ¿Premonición? Sí, no, pero es que si algo tiene Pedro Joaquín es que es un gran lector político. Claro, es muy inteligente. Y eso, bueno, pues sí, no es, nunca fue una monedita de oro, pero tampoco quiso serla. No sé. Claro, claro. Yo cumplí con mi obligación. Yo, mi instrucción era como de militar, ¿no? Esto, así y es así. Había, hay un gobernador que me decía, es así y es así. Entonces, ¿tenía escuela además? Sí, tuve buena escuela. ¿Sí? Tuve buena escuela. Y te repito, eso me hace. Yo cuando entré a la política, me acuerdo muy bien, dije, yo quiero que el día que no esté, mi hijo, solo tenía uno, mi hijo haga un trámite o haga, necesite algo y que le digan, oye, ¿tú eres hijo de Pepe Garrién? No, así que sí. Pásale. Claro, ¿por qué? Porque a todo el mundo que tocó mi puerta, a todo el mundo he ayudado. Jamás me han negado. De veras, no me echo porras y flores. No, te repito, no soy monedita de oro. Obviamente que hay detractores. Pues sí. Claro, claro. Pues quien sea el que no quiera quemarse, no se saque el fogón. Así es. Pues eso, así es esto de la actividad pública. Pues el tiempo se nos va, se nos fue, mejor dicho. ¿Cómo? Ya se acabó. Ahora estaba poniendo bueno, cara. Ahora estaba poniendo bueno. Todavía fue secretario de gobierno con Henrys, le fue asesor, coordinador de asesores. Fue asesor. Estuvo en la dirección de registro público de la propiedad con Félix. Creamos un organismo, me acuerdo, y el coronel Henrys, porque se le acabó la tierra al municipio. Entonces, y el Bofil estaba dilapidando sus terrenos. Sí, como no. Entonces, hacer una sociedad, una asociación entre el que aportaba la tierra, el ejido, y el gobierno, los servicios, y poder darle tierra para que creciera Cancún, y de alguna forma garantizar su patrimonio a los ejidatarios, ¿verdad? Eso también me tocó formarlo. Y ya al final, con el gobernador Félix González, me dijo textualmente, don Pepe, yo sé que esto es muy poco para usted, pero necesito que me ayude el registro público, tengo un conflicto terrible. Le digo, no, ya yo no necesito el puesto, no hace a la persona. No. Encantado, con mucho gusto, ¿puedo servir? Encantado. Yo no necesito. No, don Pepe, por favor. Y me dio unas prebendas que me dijeron, sí, me quedo. Y entonces logramos, por ejemplo, yo entré con una recaudación de 60 millones y le di como 560 millones de pesos. Pero lo primero que hice fue llamar a los delegados, claro, de las gentes de allá, y decirles, ¿saben qué? Al primero que cometa un acto indebido, y miren que llueve de arriba para abajo, el primero que cometa un acto indebido, no lo voy a correr. Lo voy a meter a la cárcel. Abusados, abusados, tengan cuidado. Y crecimos y me apoyaron para hacer unas oficinas dignas, en fin, cosas por el estilo. Y pusimos órdenes y cámaras. No entraba nadie con sus maletitas aquí, se perdían hojas de los libros. Era un conflicto terrible. Creo que ya volvieron a lo mismo, a las mismas andadas. Porque el chiste es que ya, desorden. Porque en el desorden está la corrupción. Claro, por supuesto. Desafortunadamente se perdió. Pero Félix fue muy generoso conmigo. Estuve 2 años con él. Yo ya tenía mi patente de aspirante a ser notario de Puebla. Eso es lo que iba a mencionar. Sí. Y entonces dije, bueno, pues salió la oportunidad de que el notario 8 me dio una embolia, no tenía que suceder. Entonces me nombró su notario auxiliar. Y era una oportunidad para regresar a Puebla. Y estar cerca de mi familia otra vez, ¿no? Claro. Y eso fue por eso me salí. Y otra, algo que incidió en tomar esa decisión fue, no puedo trabajar con chamacos. No hablo de Félix, que Félix conmigo fue verdaderamente un caballero, y generoso, y respetuoso como no te pueden imaginar. Pero además son unos chamacos, y yo con chamacos no juego. Porque pensaron que habían ganado la preparatoria, no podía. No, y así no se puede.
Yo me tocó llamarle la atención, porque le tuve que llamar la atención al que era secretario de finanzas, cuando me quiso tratar así en una reunión, y dijo, espérame, cuando tú andabas en calzones, yo era secretario de gobierno. A Freddy Marrufo, supongo. No sé, creo que es sexual. La diferencia entre un político y un gerente. Claro. Y la dignidad, Tomás, dignidad. Pues hay que tener oficio, hay que tener... Respétate tú mismo. Por eso le dije adiós al gobernador. Le llamó mucho la atención, le sorprendió. Me dice, ¿qué pasó? ¿Por qué? Le dije, no, pues quiero estar cerca de la familia. No le dije la verdad. Porque eran sus amigos, ¿verdad? ¿No? Claro. Entonces dije, pero no me arrepiento. Mira, dejo de ir a Cancún por largas temporadas. Y te voy a decir por qué. Salud mental. No me gusta lo que ha pasado en Cancún. Sí, está muy mal. Le han dado en su progenitor. En la torre. No, han acabado, le han dado en la torre. No es justo lo que han hecho. Y se ha dado una mezcla explosiva, peligrosa, que es la falta de ética de algunos empresarios y la corrupción de los que dicen servidores públicos, que son gerentes, no son políticos, son trabajadores en el gobierno. Entonces esa mezcla de corrupción y ambición pues, ha propiciado que pase en Cancún. Se construyen zonas indebidas, se permiten más pisos de los que estaba diseñado, se ha violado completamente el plan de Cancún, el original, sí. Que no existe. Pero bueno, no, ya no. Por eso es que por salud mental no voy, hago muchos corajes cada vez que voy. Yo quiero agradecerle a nombre de Cancún Channel, Contrapunto Noticias, del Grupo Contrapunto en lo general, esta oportunidad de esta tan deliciosa charla con un delicioso chile poblano. y sobre todo el que nos haya abierto las puertas de su casa para poder llegarle a nuestros televidentes. No, hombre, al contrario, para mí es un privilegio y un honor que se acuerden que existo yo. No, está en la historia, por supuesto que siempre lo recordaré. Y de verdad para mí es de verdad, una tarde tan agradable, una charla tan amena, tan abierta, sin contrapisa, ni ocultar nada, sino abiertamente como son. Así son. Es una persona muy sarcástica, muy bromista. Pisa uno muchos callos por eso, ¿verdad? Pero así es, la verdad. Yo tengo una ventaja, no miento. No soy de los que no robo, no miento. No voy a confundir, tampoco. Pero estoy diciendo la verdad, porque lo que estoy hablando no es en privado. Estoy hablando de personas que lo están viendo, claro. Que saben que no miento. Estoy diciendo, no estoy engañando, no estoy sorprendiendo a nadie con lo que estoy diciendo. Y ese es, a mí me da tristeza. Mi querido Tomás, le toca cerrar el programa. Muchas gracias, Pepe. Muchas gracias porque pocas veces tenemos la oportunidad de que nos inviten a una casa tan linda, pero sobre todo que nos invites a entrar en tu alma y verte tal como eres, ¿sí? Y eso se agradece para toda la vida. Gracias por supuesto a ustedes. Gracias a todos.